Vigino ama Donai Elohenu, Alenu Mahasia de Nu, Conena Alenu Mahasia de Nu, Conena dice de Horas Tem para Shat Mas Eibe, Horas Tem, et Col Yoshvei, Aharetz mit Peinehem, Pipatem, et Col Maskiyotam, Pet Col Salme Masejotam, Tehapedu, Pet Col Bamotam, Tashmidu. Ustedes van a heredar a todos los que están asentados en la tierra de Israel. Van a hacer que se pierdan todos esos ídolos que tienen y todos esos altares profanos. Entonces, ¿por qué la escritura dice que primero hay que tratar con los que viven ahí, que son idólatras? Primero con los idólatras y después con la idolatría. La razón es, me parece a mí, dice, con la ayuda de los cielos, Benishai, para enseñarnos que la persona necesita alejarse, cuidarse de un ambiente malo, que el ambiente que lo rodea sea bueno. Más que mismo, lo mismo malo. Peor es el que hace mal que la maldad por sí misma. Porque siempre que existe el ambiente, a pesar de la que la persona anule la idolatría, no hizo nada. Porque fácilmente va a regresar lo malo. Por eso mismo ordena la Torá: no se vayan a sorprender, no vayan a ser rápidos en pensar. Primero, es más importante eliminar el ambiente malo que la misma idolatría. ¿Por qué? Porque el ambiente penetra en la persona. La idolatría uno lo va a ver, no le significa nada. Es muy importante. Nosotros vamos hoy en día a ruinas de civilizaciones que no existen. Vamos a ver sus estatuas, vamos a ver sus deidades de antes. No va a influir porque el ambiente no existe. Lo que tienen ese culto no existen. Hace daño el ambiente, no la abonazará. Por eso cuando Dios va, cuando Moshe bajó 17 Tamuz con las tablas de la ley y vio el becerro de oro, el becerro de oro él lo molió, lo convirtió en polvo. Se puso bravo por el ambiente, no por el becerro de oro. Si entendemos ese principio, ya ganamos. Baruch Hashem Be'olam. Amén, amén.